Buenos días, gracias por estar presentes en la séptima sesión UNGGIM Américas. A continuación daré algunas indicaciones para la plataforma. En este icono tienen un chat para soporte técnico. En la parte inferior izquierda está el selector de idiomas. EN es inglés. ES es para español y FL es el piso. Pueden ustedes seleccionar uno o el otro idioma y si quieren también escuchar en el fondo el idioma original, pueden seleccionar el piso y en este icono mover el volumen a su preferencia. A continuación, cedo la palabra a Paloma Merodio, presidenta de la UNGGIM Américas. Hola, muy buenos días, tengan todas y todos. Good morning, everyone. Welcome to the last piece of this exciting week. Me da mucho gusto que estén todos aquí hoy con nosotros. Creo que la música que estaba antes de que empezara esta sesión nos hizo sentir que ya es viernes, que estamos llegando al final de esta productiva y eficiente semana. Me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy vamos a tener una agenda que ya habíamos compartido con ustedes con anticipación. Ahora Eric me va a hacer el favor de proyectarla aquí en la pantalla. Como pueden ver, veremos como primer tema la implementación del marco de del IGIF, el Integrated Geospatial Information Framework, seguido con la intervención de Tío Chihai por parte del Secretariado de Naciones Unidas y Rolando Campo de la División de Estadística. Después tendremos la participación por parte de Argentina, Sergio Zimbaro y Diego Piñón, quien nos estarán hablando del marco de referencia geodésico y los trabajos que se han realizado este año al respecto. Tendremos la participación de Valerie Grant y Michelle Sinclair, que nos hablarán de la iniciativa Carigeo. Asimismo, seguiremos con el proyecto Centroamérica por parte de Deirdre Bishop, del Census Bureau, y también la participación de Isis Tejada de Panamá. Después tendremos la presentación del plan de acción conjunto, los pasos a seguir por parte de César Rodríguez, secretario general del IPGH. Y quisiera poner a su consideración, agregar un adicional punto al orden del día del día de hoy, que es la revisión de la declaración conjunta. Este tema que revisamos en la sesión conjunta que tuvimos el miércoles con AmeriGeo. Quisiera compartir algunas actualizaciones respecto a dicha discusión y tener un espacio para comentar con el Comité Regional respecto a la misma. Entonces, estaría agregando ese punto al orden del día respecto a las agendas que ustedes recibieron con anterioridad. Si no hay comentarios al respecto de este orden del día, como tenemos una agenda apretada para cubrir en este tiempo, vamos a dar inicio a esta sesión y como les decía ya, el primer tema es la implementación del marco de integración de información geoespacial y para ello le doy una cordial bienvenida a Chihai Teo, que nos acompaña por parte del Secretariado de UNGG, nos hablará de la perspectiva global de la implementación de este marco. Dear Teo, welcome. We're very glad that you can address the IGIF for us today. I hope that
You are doing well in New York. Yesterday, Stefan told us that it was a rainy morning. I hope that you have a better weather today. And I see that you are now here. So please, Theo, you have the floor. Welcome to the seventh session of UNGJM Americas. Oh, thank you. Thank you, Paloma. So good morning, buenos dias, and let me just share my screen. So good morning again, distinguished delegates and colleagues. The UN Secretariat for Global Geospatial Information Management thank all of you for this opportunity to join you at your seventh plenary meeting this morning. And more importantly, to share and exchange views on the implementation of the Integrated Geospatial Information Framework. Colleagues, distinguished delegates, I think we all know this famous diagram, but I just would like to emphasize that the Integrated Geospatial Information Framework is anchored by 9 strategic pathways, and it is a mechanism for all of us to articulate and demonstrate national leadership in geospatial information, as well as to develop our and improve our capacity to take that positive steps. At the recently concluded 10th session in our decision, the Committee of Experts welcomed the Integrated Geospatial Information Framework as a means to strengthen national geospatial information management arrangements within, and more importantly, also across member states. But first, we will do it between member states. And noted that the global significance of the framework, which forms a key umbrella for many activities within the purview of the Committee of Experts, including the regional committees of UNGGIM and its thematic groups, which can be applied to any country to guide transformational change. And distinguished delegates, colleagues, you may also wish to note, if you look at the diagram here, you see many of the work of the committee is now coordinated, and now we are bringing about the coherence as required by ECOSOC under the umbrella of the Integrated Geospatial Information Framework. And you may wish to note that the Working Group on Marine Geospatial Information has now embarked on a significant body of work that will leverage the IGIF for the 70% of the surface of Earth that's covered by water, and will address the land, sea, and sea interface and the integration of terrestrial and maritime data. Now, colleagues, distinguished delegates, the Secretariat wishes to put before you a proposal for operationalizing the framework at the country level. The principal thrust of the Secretariat's presentation today is this proposal. And this proposal is laid before the UNGGIM Americas at the 7th plenary meeting for your consideration. The proposal is for the Americas to develop a sub-regional collective modality to design and develop country-level action plans that leverages existing knowledge, resources, and capacities residing between the Statistics Division of ECLAC. This sub-regional collective modality is sustained by peer-to-peer enthusiasm, encouragement, and mutual assistance. And I repeat, it's sustained by peer-to-peer enthusiasm, encouragement, and mutual assistance, and is supported by resource materials and tools developed by the Secretariat for its recommended approach. And I will come to that later. Basically, what we are saying is that the Secretariat wishes to work with and through ECLAC Statistics Division through a collective modality. Our preference is not a one-to-one engagement from New York. We want to work collectively. So the sub-regional collective modality aims to strengthen national capacities to effectively manage the geospatial resources,
to modernize national geospatial information arrangements in member states in the Americas, which is a decision of the 10th session. Now, by collective, we are talking about a group of member states, like-minded, eager, preferably neighboring, banded together, working together as a group, encouraging one another, sharing knowledge and resources, for example, adapting the Secretariat's resource materials to the sub-regional and national context, and translating into the group's working language. Now, work is about working together, helping one another to design and develop the respective action plan, supporting one another with peer-to-peer enthusiasm, encouragement, assistance, and support. So that is our proposal that we have placed before the UNGGM Americas at its 7th plenary meeting for consideration. Let me proceed with my presentation. Why do we come to this proposal? This is just one of the key rationale. It is about implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development. It is about the ability to leverage geospatial information to its widest and highest possible use. And if you look at some of the paragraphs in the 2030 Agenda, and especially the target 17-18, by 2030, and we all know this year is 2030, but what we are saying, it is never too late. We can still start now to enhance our ability to leverage geospatial information to its fullest. So how do we do that? How do we implement the IGF at country level? It will be through country level action plans. So country level action plans reference a specific guidance, the options and the actions provided in the implementation guide, which was adopted at the 10th session. And it addresses each of the 9 strategic pathways. Now, distinguished delegates, colleagues, please note, it addresses each of the 9 strategic pathways to capture strategic to operational needs of a country when implementing the framework. Countries prepare and implement the IGF for their own with their own country level action plans. Sorry, countries prepare and implement the IGF with their own country level action plans. And it will begin with specific plans that will align with a nation's priorities and circumstances. Okay, so it's not done independent of your nation's priorities and circumstances. It has to be aligned with it. It will reference the specific guidance, options, and actions of the implementation guide. The country level action is a plan. It is not a program that's implemented. It's a plan that will be implemented. So it's a national plan leading to the operationalization of the IGIF through its subsequent implementation and align with national priorities. Country level actions will include elements such as the economic impact and value of geospatial information, identifying investment needs and prioritizing those needs. How do we sequence the implementation through short, medium, and long-term objectives? And also for some among us, we need to identify where are the potential investment and funding sources. Country level action plans can be viewed as a requirements document for national geospatial implementation. Right now, we can share with you 2 piloted approach. One done through World Bank is what we call an assisted execution approach. This is an assistance provided by the World Bank and FAO, and you can always refer to your colleagues from Guyana who is part of that approach. We at the United Nations is piloting another approach, which we call self-paced execution through learning and discovery. We are very fortunate to be working with 6 countries at the moment, and they are actually helping us a lot in understanding how to implement the IGF at country level. So in our approach, we have learned one thing, and we have learned this from our 6 countries. You notice that to bring from the strategic, the guidance into actions, we will need a process where we are able to assess and analyze our circumstances and to be able to align with our national priorities. And so the approach we have taken is a process of learning and discovery.
through going through a series of activities. It is also in that process, capacity is developed as we go along with it. And if you look at it in the assessment analysis part of it, we say we'll work out which actions are a priority and where they will have the most impact. And we do this through a series of activities. We learn and discover as we go along. That approach has three components, if you can see. The first one is just to prepare a plan to go through the process. The more importantly, the assessment analysis, and then developing a country-level action plan. We recommend 16 tasks to be undertaken in this approach. These are recommended. You know, you go through them, and if you were to go through them, you know, I say it's self-paced. It is through a process of discovery and learning. You will be able to develop a country-level action plan. Colleagues, with all this approach, let me just inform you that we have actually developed, or we will by the end of this year, finalize a set of resource materials or tools that we'll make available to any countries that so wishes to use. For example, you know, in one of the recommendations, we talk about a current and desired future situation, and we will do this through a what we call a dual, right? We'll do a survey, a dual response survey. So we have developed this as a resource. For example, goal one is a goal one of our IGIF, effective geospatial information. Now, what we are saying is that if you know how to do it, go and do it. If you wish to have some, you know, inspiration or some guidance, take these resource materials and use it, customize it. You may want to change your goals, or you may want to change your statements as appropriate to your situation. But this is a resource that's available. It is a tool that we make available to you that you can use. If you do not know where to start, use this as a starting point. And similarly, we have also developed, for example, a task on what we call how to do an environmental scanning and analysis. So in each of these resources, we will tell you a purpose. We will explain what is a PES analysis. It's about analyzing your political, economic, social, and technological situation. Then we'll do the SWOT analysis, which is probably very familiar to most of us. Strengths, weaknesses, opportunities, and threats. We suggest a methodology, adapt it, customize it to your situation, you know, as this. And then, you know, we even suggest a way of doing it. How? What are some of the questions? Now, this obviously will need to be adapted, customized to your situation. Distinguished delegates, colleagues, country-level action plans, as I've said, references the specific guidance options and actions. And in the plan, you will have vision, mission, goals. You will have, you know, you will discuss about what's the leadership and lead entities, where are your partners and your related stakeholders, what are your strategic drivers and rationale, the governance mechanism, the value proposition, what are the socio-economic environmental benefits, how do you prioritize and sequence implementation activities, what is the risk, what are their success factors, how do you monitor, evaluate, and reassess. So all this will go into a country-level action plan. So as I conclude my presentation, let me bring up again, and I know I've rushed this through, and distinguished delegates and colleagues, the content of this presentation is actually you know, a 2 to 3 day workshop, and we are very happy to discuss this with you, with the leadership of UNGG Americas and how we can do that. But we want to place again before you this proposal by the Secretariat to operationalize the integrated geospatial information framework at country level in Americas. It's for the Americas to consider a sub-regional collective modality. And we will be ready together with ECLAC to discuss with the Americas how to develop and realize this sub-regional collective modality to strengthen national capacities to effectively manage your geospatial resources and to modernize your national geospatial information arrangements. So with that, thank you.
Thank you very much, Gio. I think what you're presenting is, resonates with the message that Stefan Francis gave yesterday when we kicked off this meeting. And also, with what we did last, I'm sorry, Gio, can you mute your, because I'm listening some echo. Thank you. It also resonated with what we made last year in our last meeting here in Mexico, where we had that workshop and we had some discussion around how to implement the IGIF in the region. So I think following up with the work that we did 1 year ago when we all met in Mexico City, and the very relevant proposal that Theo is putting now on the table, is a great moment to give the floor to Rolando Campo, Director of the Statistics Division of ECLAC, who can probably let us know how we can collaborate regionally to make all these resources that the Secretariat has put available in our disposal, and how can we use those resources to implement and have those action plans in the region. So, Rolando, welcome, good morning, muy buenos días, adelante por favor con tu presentación. Rolando, no, yo no te escucho. Si alguien de soporte me confirma que no se escucha Rolando. Rolando, no podemos escucharte. Hola. ¿Ya me escuchan? Ya, yeah, perfecto, adelante. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Good morning to all of you, all my colleagues from UNGGIM Americas. And it's a pleasure to be here again. Lo que voy a presentar, voy a hablar en español. Es una continuidad es una secuencia de la presentación que hizo nuestro colega Tío. No sé si se esté viendo mi presentación. Sí, la vemos. Adelante. Y un poco que tiene que ver con el nombre es cómo operacionalizar el IGIF en los países. En los países miembros de UNGGIM Americas, por supuesto, los países de Latinoamérica y del Caribe que nosotros estamos con los que tenemos funciones en CEPAL. Como podemos ver en este mapa elaborado por UNGGIM Americas, nuestra región presenta diferentes niveles de progreso en el manejo de la información geoespacial. Este ejercicio que se hizo a través del grupo de trabajo de infraestructura geoespacial, en donde podemos ver quiénes tienen avances significativos en la estructuración de sus infraestructuras de datos geoespaciales, quiénes están en operación, quiénes ya definieron y quiénes apenas están tomando acciones y quiénes
están de manera incipiente iniciando los procesos en cada una de ellas. Entonces, si vemos, hay una gran diversidad en estos procesos. Como ustedes saben, desde el 2018, CEPAL ha venido apoyando el fortalecimiento del IGIF y el fortalecimiento del manejo de la información espacial en los países a través del documento del IGIF que se presentó. Y posteriormente, durante la continuidad de ya lo que tenemos aprobado sobre la guía de implementación, y ahora lo que estamos buscando es cómo llevar hacia la acción hacia los países toda esta guía de implementación. Tenemos ya una definición a nivel global, y hoy Jim lo hizo a través de este proceso, actuando, como lo comentaba Teo, desde la Comisión de Estadística, desde la División de Estadística de Naciones Unidas, actuando como Secretaría Técnica de UNGGIM, es quien ha estado apoyando todos estos procesos. Lo que nosotros hemos estado haciendo, como lo comenté el día de ayer en este apartado, tenemos ya una secuencia desde el 2018. Hemos estado iniciando con algunos trabajos, algunas visitas técnicas a diferentes países. En 2018 tuvimos 7 visitas a países, en el 19 tuvimos 3, y alcanzamos a hacer una a Panamá antes de que la pandemia nos atrapara. También, como resultado de estos workshops, también pues hemos generado desde rutas de trabajo, reportes y algunas actividades que tenemos que hacer en función de lo que es el IGIF y los 9 puntos que incorporan todo este proceso de todo este proceso geoespacial. Entonces, el comentar, por ejemplo, algunos de ellos ya estamos dando algunos hemos hecho algunos trabajos en Guyana intentando identificar dentro de la política nacional geoespacial, el marco nacional geoespacial en Guyana, cómo incorporar los elementos del IGIF en la política geoespacial de Guyana. Ya hay un documento, tuvimos un workshop ahí en el que participaron desde la parte global y también nuestros colegas en CEPAL. Hemos hecho también otro ejemplo, hemos estado en colaboración con el Instituto de Paraguay y el Instituto Estadístico de la Dirección General de Estadística y Encuestas de Paraguay, y con el Instituto Geográfico también, para poder incorporar y diseñar un roadmap que pudiera incorporar los elementos, los 9 elementos del IGIF, en términos de gobernanza, temas legales, de datos, de innovación, de asociación. Y hemos construido un proceso ahí en la foto. Podremos ver al centro a nuestro asesor regional, Álvaro Monet, quien ha estado y hizo una visita para dar seguimiento a estos procesos. Algunas otras actividades también que hemos tenido con algunas organizaciones en diferentes países, con el área académica de UNGGIM, el área también el private sector de UNGGIM en algunos de los países. Aquí está el ejemplo de el taller que se hizo para sobre el IGIF en Surinam, un taller sobre el marco integrado también en el Uruguay, y en el Ecuador, pues también hicimos todo un proceso para poder incorporar y hacer la vinculación entre las oficinas estadísticas y geoespaciales en ese país. Es decir, hemos estado
buscando desde CEPAL cómo ir apoyando todos estos procesos que a través de las oficinas de la División de Estadística de Naciones Unidas en su calidad, como lo mencioné, de secretariado del UNDJIM a nivel global, ha estado impulsando con nosotros. Otro ejemplo es el taller que se llevó a cabo en Santiago de Chile en septiembre del 2019, en el cual participaron los colegas a nivel global. Estuvo representados también los países de UNDJIM Américas y nosotros, que fuimos los que hospedamos la reunión allí en Santiago en nuestras instalaciones, ¿no? La idea pues era un poco ir presentando cómo íbamos avanzando sobre el proceso del IGIF, cómo estaba estructurado, cómo poder instrumentar la guía de acción, y cómo también hacer cómo buscar reducir en términos de la brecha digital, en términos espaciales, para de tal forma que nos fuera, pudiéramos ir incorporando todas estas actividades a lo que terminaría siendo la última parte una de las últimas partes del taller, es cómo llevar todos estos instrumentos a nivel del país, cómo accionarlos y cómo bajarlos a planes de acción dentro de los países para poder identificar de alguna manera cómo hacer que a través del IGIF podamos movernos desde un proceso inicial en el que estamos ahora y cómo poder llevar el plan de acción e instrumentarlo hacia el final. En octubre también, como parte de la sexta sección, también de la sexta sesión de UNDJIM Américas, también hicimos otro, se llevó a cabo en la Ciudad de México, dentro de las instalaciones del INEGI, se llevó a cabo otro workshop en el cual se revisaron algunas otras actividades, ¿no? Como los temas que tuvieron que ver con los procesos, los siguientes pasos, se analizaron algunos ejemplos sobre la implementación del IGIF a nivel país, cómo ir preparando la implementación de la guía a través de una consulta y alguna discusión entre el link y la vinculación del IGIF y lo que en un principio instrumentaron los países, que son las infraestructuras de datos geoespaciales a nivel de cada país. Cómo ir migrando, digamos, en una etapa que comentaba Álvaro, la etapa 2.0, primero las SDI, las infraestructuras de datos geoespaciales, y ahora cómo llevar a un esquema y elevar la operatividad para hacer IGIF, para traer mejores insumos para los países y que los gobiernos y las oficinas geoespaciales puedan incorporar todos esos elementos de vinculación con los diferentes organismos de los países. En suma, en estos pues 2 años, nosotros hemos estado en conjunto, tanto UNDJIM Américas y también ahora nosotros en CEPAL, que nos hemos incorporado a este esfuerzo a través de la decisión de crear un asesor regional en la CEPAL desde finales del 2017, pues estamos ahora en el camino para buscar operacionalizar el IGIF en los países, ¿no? Esa es un poco la idea y qué es lo que tendríamos que hacer en conjunto desde CEPAL y en conjunto con UNDJIM Américas. Es movernos hacia adelante para poder construir los planes de acción en cada uno de los países para el IGIF. Es por eso la propuesta que recoge y que presenta
y que someta a consideración, tío, desde el secretariado de UNGGIM, que someta a consideración para UNGGIM Américas, la cual estamos con todo el interés de poder coadyuvar, coordinar, y dado el cuerpo que nosotros somos de Naciones Unidas, poder instrumentar estos procesos en conjunto, por supuesto, con la guía y bajo el comando de UNGGIM Américas, ¿no? Es decir, nuestra propuesta es continuar apoyando a los países en el diseño y el desarrollo de sus planes de acción para conjunta para el IGIF, y con todos los elementos. Ya lo que se comentaba, pues también desarrollar un workshop para operacionalizar también el IGIF en el Caribe y en los países de Latinoamérica, como lo había comentado el tío, hacer workshop en conjunto con el UNGGIM, con la Secretaría de UNGGIM, nosotros desde CEPAL, por la vinculación presupuestal y de todo ámbito que tenemos desde Naciones Unidas, ¿no? Y, por supuesto, pues estar y continuar nosotros con el trabajo de asistencia técnica, que es nuestro mandato principal, ahora desde un punto de vista estadístico y ahora desde un punto de vista geoespacial, en colaboración y en conjunto y en coordinación con UNGGIM Américas. Estos son los puntos que yo quería tratar y someter a su consideración. Les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes para cualquier comentario. Gracias. Muchas gracias, Rolando, por la presentación. Yo creo que es muy relevante lo que aquí se presenta frente al comité, una ruta de trabajo para continuar con la implementación del marco a nivel regional. Yo creo que por ahora podemos decir que tomamos nota de esta propuesta. Yo esperaría que, por favor, los que tengan algún comentario vayan escribiendo en el chat. Como saben, digo, lamentablemente por ser esta una sesión virtual, tenemos poco tiempo y vamos a abordar toda la sesión de discusión al final de las presentaciones, pero sin duda, mientras vamos avanzando en la reunión, se puede ir dando una discusión a través del chat, así que les pido por favor que ahí vayan comentando, vayan enviando sus comentarios y bueno, pues si alguien tiene algo que comentar respecto a esta propuesta que nos hace por parte del Secretariado de UNGGIM y los recursos que ya nos ofrece la CEPAL para continuar trabajando en nuestros planes de acción de los países. Rolando, lo que te digo es que, pues bueno, desde UNGGIM yo creo que cuentas con todo el apoyo para coordinar esos trabajos y pues estaremos ya platicando con el equipo respecto a cómo implementarlos. Me parece que es sin duda una de las más importantes líneas de trabajo que tendremos en el próximo año para así reportar en la 11ª sesión el próximo agosto en Nueva York, ¿no? Pues muchísimas gracias, Rolando, por la presentación. Agradecemos tu presencia nuevamente en esta sesión y seguimos con el orden del día. Ahora le voy a dar la palabra a Sergio Zimbaro, por parte del IGN de Argentina, quien nos va a platicar sobre el grupo de trabajo del marco de referencia geodésico. Otro de los temas que han sido muy relevantes en la región, que han estado muy activos durante este último año, y Sergio nos tiene importantes avances que comentar. Así que, Sergio, muy buenos días, bienvenidos, saludos hasta Argentina. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias, Paloma, buenos días a todos y a todas. Voy a compartir la pantalla con la presentación. En principio, bueno, nos vamos a centrar particularmente en la resolución del año pasado de la 6ª sesión de GIGIM Américas en el establecimiento de un nuevo grupo de trabajo de geodesia dentro del ámbito de GIGIM Américas. La presentación la voy a compartir con Diego, donde la primera instancia va a ser el trabajo realizado para la creación de los términos de referencia, con la introducción y los pasos adelante que llegamos a realizar, y luego la propuesta del plan de trabajo para este nuevo grupo que va a desarrollar Diego. En primera instancia, quiero agradecer
fundamentalmente a la participación de todos los países en la confección de estos términos de referencia. Creo que ha sido muy amplia la participación de todos los países y los comentarios que hemos recibido y todo el trabajo que se ha desarrollado para llegar a un documento de términos de referencia muy consensuado. En principio, quería mostrar esta foto. Creo que esta foto representa el momento más importante de la geodesia a nivel mundial. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la resolución Marco de Referencia Geodésico Global para el Desarrollo Sostenible el 26 de febrero de 2015. Este fue el inicio del trabajo por el cual hoy creo que estamos acá hablando de la creación de un grupo de trabajo de geodesia dentro de UNGGIM América. Quiero destacar dos párrafos que me parecen significativos de la resolución. El primero es que se reconoce la importancia económica y científica y la creciente demanda de tener un marco de referencia geodésico global, preciso y estable para la Tierra, que permita obtener coordenadas únicas para la geolocalización de todas las actividades relacionadas con las ciencias de la Tierra y aplicaciones sociales, incluyendo la vigilancia del cambio climático y del nivel del mar, la gestión de desastres y peligros naturales y una serie completa de aplicaciones industriales como la minería, agricultura, transporte, navegación y construcción. Es decir, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció como el eje fundamental a la geodesia para poder volcar todas las actividades de información geoespacial. También reconoce el establecimiento de un grupo de trabajo por parte de UNGGIM que elabore una hoja de ruta para el desarrollo y la sostenibilidad del marco de referencia geodésico global. En esta diapositiva, en esta imagen, podemos ver que no solo se ha creado el grupo de trabajo de geodesia, sino que en poco tiempo subió a la categoría de subcomité. Hoy tenemos el subcomité de geodesia dentro de UNGGIM, donde están representadas las 5 regiones con sus 40 participantes, donde UNGGIM América tiene 7 representantes y 3 observadores. En esta planilla se puede observar también el detalle de los integrantes del subcomité de geodesia de UNGGIM Américas. Los integrantes del subcomité de geodesia de UNGGIM Américas. Lo que quiero destacar en esta planilla es que la totalidad de los representantes de los Estados miembros son los responsables de la geodesia de cada uno de los países. Es decir, encargados de implementar los lineamientos técnicos y científicos que surgen de las recomendaciones del subcomité de geodesia, que a la vez son elaborados con las asociaciones científicas internacionales como la Asociación Internacional de Geodesia y la Federación Internacional de Agrimensores, entre otras. La única manera de implementar el GGRF en cada uno de los países es a través de las organizaciones que tienen la responsabilidad de establecer el marco de referencia geodésico. En esta implementación es muy importante la participación del sector científico y académico de cada uno de los países. Sin esa sinergia entre gobiernos y sector académico y científico es imposible de alguna manera la implementación. En este cuadro quiero mostrarles que visualizar que en cada uno de los comités regionales hay un grupo de trabajo vinculado al marco de referencia geodésico. UNGGIM Américas gestionó siempre la geodesia a través de CIRGAS. Dentro del Plan de Acción Conjunto, que fue un documento firmado por primera vez con el IPGH, CIRGAS y GeoSUR en el año 2012, durante la 44 reunión del Consejo Directivo del IPGH, que se celebró en Argentina en el 2012. CIRGAS, con sus más de 25 años de exitoso y reconocido internacionalmente trabajo geodésico en la región, es el brazo científico del desarrollo de la geodesia a nivel regional. Pero entendemos que la implementación del GGRF en cada uno de los países no solo requiere de cuestiones científicas y técnicas, sino también de decisiones políticas y gubernamentales, y por ese motivo se propone la creación de este nuevo grupo de trabajo alineado con las recomendaciones del subcomité de geodesia, para garantizar su implementación a través de la hoja de ruta del GGRF. A partir del taller internacional para la implementación del GGRF en América Latina desarrollado en Argentina en septiembre de 2019, se iniciaron las conversaciones entre los colegas representantes de la geodesia de los Estados miembros para crear el grupo de trabajo geodesia en el seno de UNGGIM América, con el objetivo de apoyar la implementación en los países de nuestra región, la resolución
69-266 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que mencioné anteriormente. En la sexta sesión de UNGGIM, la resolución, a través de la resolución 5 de 2019, se reconocieron las conversaciones mencionadas y se apoyó la propuesta de creación de un equipo de tareas con el objetivo de definir los términos de referencia del grupo de trabajo propuesto. Este fue el mandato que tuvimos en la sesión pasada. El equipo de tareas estuvo inicialmente compuesto por el Comité Ejecutivo de SIRGAS, los 7 miembros representantes de América en el subcomité de Grecia, y se lanzó una convocatoria a través de la Secretaría de UNGGIM Américas para que los Estados miembros designen a sus representantes. Entonces, allí se sumaron Brasil, Saint Martin y Venezuela. Y para iniciar el trabajo de elaboración del documento que contenga los términos de referencia, se tomaron como antecedentes las normas existentes más relevantes y fueron compartidos a todos los integrantes. Estos son los términos de referencia del subcomité de Geodesia, la resolución de la Asamblea General, la hoja de ruta de GGRF, el plan de implementación de la hoja de ruta, los TORS de otros grupos de la región para tomar como base. Y así es que con esta integración de documentos, el 10 de diciembre se distribuyó la primera propuesta de términos de referencia a los representantes de los Estados miembros del equipo de tareas. Entre diciembre de 2019 y junio de 2020, los miembros del equipo de tareas realizaron 7 rondas de revisión del documento hasta obtener la versión preliminar de los términos de referencia, es decir, 7 versiones del documento, es decir, mucho trabajo colaborativo entre los diferentes países. Esa versión fue enviada en junio por la Secretaría de UNGGIM América para consideración de todos los Estados miembros y asimismo se realizó una distribución del documento por los países integrantes de SIRGAS, generando 2 versiones más. En agosto se recibieron los comentarios y observaciones de los países de UNGGIM Américas y se consolidaron con los provenientes de SIRGAS, creando la 10ª versión definitiva de los términos de referencia con el aporte de todos los Estados miembros, y que fue enviada por la Secretaría Ejecutiva de UNGGIM Américas el 4 de septiembre para su conocimiento a todos los Estados miembros. De esta manera, a través del equipo de tareas, se confeccionó el documento con los términos de referencia del grupo de trabajo de geodesia de UNGGIM Américas. Los términos de referencia tienen 3 objetivos generales y 9 específicos. Con respecto a los generales, destacamos el principal, que es apoyar a las Naciones de las Américas en su respuesta a la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas con el título Un marco de referencia geodésico global para el desarrollo sostenible, bajo las recomendaciones del subcomité de geodesia de UNGGIM y los lineamientos científicos emitidos por la Asociación Internacional de Geodesia y el Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas, SIRGAS. El otro objetivo es coordinar y asistir a los Estados miembros en sus esfuerzos para asegurar la sustentabilidad y mejora del GRFA como un facilitador crucial de la interoperabilidad de los datos espaciales, la mitigación de riesgos de desastres y el desarrollo sostenible. Y como tercer objetivo, la dependencia del grupo de trabajo marco referencia de UNGGIM Américas como nuevo grupo y que su nombre será abreviado como GRFA, Geodetic Reference Framework for the Americas, por sus siglas en inglés. En cuanto a los objetivos específicos, los más importantes, los destacados, son asistir y recomendar a las Naciones de las Américas unas estructuras de gobernanza apropiadas, estándares y lineamientos para implementar el GRFA en cada uno de los países, fomentar la cooperación entre las Naciones de las Américas para abordar las brechas de infraestructura geodésica y evitar duplicaciones de esfuerzos hacia el desarrollo de un GRFA más sostenible, promover y proporcionar mecanismos para el desarrollo de capacidades y la transferencia de conocimientos en el campo de la geodesia entre las Naciones de las Américas a través del apoyo a talleres técnicos y simposios organizados por SIRGAS y otras instituciones. Hacer que los marcos de referencia geodésico global y panamericanos sean visibles y comprensibles para la sociedad. Los últimos objetivos son servir como conducto entre los representantes de UNGGIM, del subcomité de geodesia de UNGGIM y los grupos de trabajo de marcos de referencia geodésico de otras regiones de UNGGIM. Servir también como colectivo de expertos en la materia para el Comité Regional más amplio de UNGGIM Américas sobre todos los asuntos geodésicos y recomendar representantes de las Américas para trabajar en el subcomité de geodesia de UNGGIM.
coordinar y asistir los esfuerzos científicos de CIRGAS y otras instituciones americanas en la implementación de muchos de los objetivos específicos antes mencionados. Y promover que CIRGAS genere nuevas alianzas estratégicas en el campo científico para asegurar que el GRCA sea accesible para su implementación en todos los países de América, incluidas las naciones que no son miembros activos de CIRGAS. Con respecto a los miembros, todos los países están invitados a enviar representantes para integrar el grupo de trabajo. Seguramente en los próximos días, al final de esta séptima sesión, se reiterará esta solicitud. La sugerencia para armar el perfil del candidato que se proponga es que se ajuste a las recomendaciones del presente documento de términos de referencia. Es decir, trabajar con los responsables de la geodesia de cada uno de los países. También se estableció la categoría de observadores para que los Estados miembros puedan proponer a personal con cierta experiencia en manejo de temas específicos para participar del grupo de trabajo y contribuir con otras miradas. Estos no tendrán voto en el grupo. Se decidió que la presidencia y vicepresidencia del grupo de trabajo está a cargo del Comité Ejecutivo de CIRGAS para que este grupo nuevo, más político, más de alto nivel respecto a la ONG-GIM, pueda tener una sinergia con CIRGAS como grupo de trabajo científico, ¿sí? En este sentido, y hemos elaborado este documento que define claramente los términos de referencia en el cual se va a marcar el grupo de trabajo, y creo que es un momento ideal para aceptar su creación, y en este sentido ahora le voy a dar la palabra a Diego Piñón, que como en representación de CIRGAS y del GRFA, para que cuente el plan de trabajo que se elaboró en función al alineamiento del GRF. Bien. Por mi parte, muchísimas gracias. Lo dejo con Diego Piñón y estamos atentos a las consultas y comentarios que puedan hacer. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, Diego, te escuchamos. Adelante. Bueno, mi nombre es Diego Piñón, soy el vicepresidente de CIRGAS, además soy el director nacional de servicios gráficos del IGN de la República Argentina. Bueno, y como Sergio mencionó, la hoja de ruta que propuso la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la resolución que se llama Marco de Referencia Geodésico Global para el Desarrollo Sostenible, creo que es importante hacer al menos una breve descripción de qué se trata esta hoja de ruta o este roadmap. Así que básicamente la hoja de ruta propone 5 áreas clave de acción. La primera es la infraestructura geodésica, y en ese sentido la propuesta es mejorar la distribución de la infraestructura geodésica, sobre todo tratar de igualarnos entre países desarrollados y países emergentes. En segundo lugar, es el desarrollo de estándares geodésicos que podamos aplicar todos en nuestros países y promover la apertura de todos los repositorios geodésicos que existan. Por otra parte, desarrollar programas de educación para desarrollar capacidades geodésicas en todos los países. Todo esto está atravesado por algunas cuestiones más transversales, como en primer lugar lo que es la gobernanza. Y en este sentido, la hoja de ruta propone desarrollar sistemas de gobernanza que sean eficientes y apropiados, para que puedan aplicarse en todos los países miembros. Y por otra parte, en cuanto a otra cuestión más también transversal, en cuanto a lo que es la comunicación y la difusión, la hoja de ruta propone desarrollar programas de comunicación y de difusión que sean para que el marco de referencia geodésico sea más comprensible y más visible por toda la sociedad. Así que en ese sentido, es que este plan de trabajo para el año
Perdón. Y todo esto es básicamente lo que compone este marco de referencia sostenible y potenciado. Son estos cinco líneas. Bueno, como les decía antes, básicamente para el desarrollo de esta propuesta de plan de trabajo del grupo GRFA, lo intentamos alinear casi completamente con la hoja de ruta de la resolución general de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Así que si quieren lo vamos a ir repasando. El primer objetivo es mejorar la estructura de gobernanza para desarrollar y sostener el marco de referencia geodésico para las Américas. Y en este sentido, la actividad que proponemos para este año y para el año siguiente es apoyar a todos los países de las Américas para responder a la resolución de la Asamblea General sobre un marco de referencia geodésico global para el desarrollo sostenible. Y como resultados, lo que esperamos es lograr consolidar alguna serie de resoluciones dentro del grupo de GRFA que sean tendientes al desarrollo y sostenibilidad del marco de referencia, y también lograr la participación de un mayor número de Estados miembros, tanto en el grupo de GRFA como dentro de SIRGAS. El segundo objetivo, fortalecer las capacidades geodésicas de los profesionales y técnicos responsables del mantenimiento de los marcos de referencia geodésicos nacionales. En este sentido, hemos propuesto cuatro actividades. La primera es impulsar y colaborar en la elaboración de documentación técnica, tanto para los centros de datos GNSS como para los centros de análisis de los datos GNSS, y para aquellos países que tengan la necesidad de integrar sus redes al marco de referencias SIRGAS. Así que esto como resultado lo que esperamos es consolidar un repositorio de documentación técnica que sea de utilidad para los países, para los Estados miembros. En segundo lugar, la segunda actividad, tenemos previsto coordinar el desarrollo de un curso para determinar marcos de referencia geodésicos precisos mediante el software científico de procesamiento GPS, GNSS, Gamit Globka. Tenemos que definir en qué país lo haremos, esperemos que pueda ser presencial, que la pandemia ya haya terminado, así que lo podamos hacer viéndonos las caras. En tercer lugar, la coordinación también de otro curso, de un taller que se va a llamar Sistemas de Referencia Verticales, y por supuesto que también esperamos que lograr que el taller o el curso también pueda ser presencial. Y el cuarto punto de este objetivo, la cuarta actividad de este objetivo, sería la coordinación también de un taller pensado en la infraestructura geodésica GNSS, con tratar de brindar a los Estados miembros algunos lineamientos y estándares geodésicos que se alineen con lo que impulsa tanto el subcomité de GS de GGIM como la IAG. En cuanto al tercer objetivo, que es promover el intercambio abierto de datos geodésicos para mejorar el desarrollo del marco de referencia geodésico de las Américas, la actividad que estamos proponiendo es promocionar la apertura de los repositorios de datos geodésicos dentro de los Estados miembros. Es algo que algunos países de la región lo hacen, no todos, entendemos que esto no es sencillo, así que vamos a tratar de, como el resultado esperado, es tratar de escribir alguna recomendación para que los Estados miembros comiencen a pensar o a tratar de trabajar para abrir sus repositorios de datos. El cuarto objetivo es establecer y mantener el marco de referencia de las Américas. Y en este sentido, ya en cualquier momento la actividad va a ser desarrollar un diagnóstico sobre el estado de arte de los marcos de referencia y capacidades geodésicas en los Estados miembros, y en esto ya estamos desarrollando una encuesta que seguramente vamos a distribuir, espero que en el corto plazo, con todos los Estados miembros. Es muy valiosa la opinión de todos los encuestados para tratar de tener, conocer un poco el estado y las necesidades en cada uno de los países, y esperamos que de esta encuesta surja un diagnóstico que nos defina las acciones necesarias que tenemos que tomar para fortalecer los marcos de referencia en la región.
Y la segunda actividad va a ser coordinar con los Estados miembros el desarrollo de tres nuevos centros de análisis, GNSS, y esto esperamos que si logramos consolidar estos nuevos tres centros, podamos expandir la red SIRGAS-CON, que es una red de estaciones permanentes, que está en todo el continente. Esperamos poder expandirla hacia América del Norte, hoy en día está llegando hasta México y alguna parte de Estados Unidos, esperamos que para fines del año que viene podamos tener cubierto todo el país, todo el continente. Y como quinto objetivo es desarrollar programas de comunicación y divulgación que permitan que el marco de referencia geodésico sea más visible y comprensible para toda la sociedad, y en este sentido, ya desde noviembre del año 2019, dentro de SIRGAS comenzamos a hacer unas campañas bastante fuertes de difusión de mucho contenido geodésico, así que esperamos continuar con esta actividad, ahora también enfocándonos con lo que es GRFA, por supuesto UNGGIM Américas, y por otra parte, que también esta es una actividad que estamos desarrollando desde comienzos de años, también impulsada por la pandemia, el desarrollo de webinarios con una frecuencia mensual, así que esperamos que en el transcurso de los próximos meses, hasta octubre o septiembre del año que viene, podamos hacer una serie de entre 6 y 12 webinarios, un poco orientados a conocer el estado de la geodesia en los países de la región. Así que bueno, ya concluyendo, es un poco el eslogan de esta semana de Amerigeo GGIM, mejor juntos integrados, y mucho mejor juntos integrados utilizando el mismo sistema de referencia. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Diego, y también gracias a Sergio por la presentación. Un tema muy relevante y con muchos avances. Los felicito por lograr estos trabajos coordinados, por traer una propuesta tan interesante el día de hoy a esta reunión. Realmente es el reflejo del involucramiento de varios y de un trabajo muy coordinado con SIRGAS y UNGGIM Américas, así que me da mucho gusto escuchar esto. Tenemos un comentario por parte de Sonia Alves del IBG. Sonia, si estás por ahí y quisieras también, muy bien, ya te veo por acá, adelante, tienes la palabra, bienvenida. ¿Me escuchas? ¿Sí? Sí, buenos días. Good morning, everybody. So, just some words about the development of geodesy in our continent. Today, me and Diego are playing two roles, but I would like to address some words to SIRGAS. So, the Geodetic Reference Frame Working Group, as part of UNGGIM Americas, is strategic for the collaboration between countries on the American continent and Caribbean region to implement the GDRF for sustainable development resolution, other scientific and practical guidelines from International Association of Geodesy and SIRGAS. For about 27 years, SIRGAS is a successful initiative and important for the integration of geodesy in Latin American countries. We have learned and shared experiences, government, academy, scientific institutions, we were all together working, and we have wonderful results and integration. But I would like to point that SIRGAS is much more than Latin America, and take this opportunity to invite countries that are not members of SIRGAS from Caribbean region, Central North America, to join us and work together in order to maximize synergy between geodetic reference frame, working group, and SIRGAS. This is my message to everybody that is hearing us now today, and be together with us. And you know that we can
make sure the zine more visible in our continent, more visible to our governments. And this is very important for geospatial information. Thank you very much, Paloma. No, thank you, Sonia, for your intervention and cooperation in these matters. We're very grateful for IBGE to be so involved, and to you and Diego. So I think the committee has taken note of all of these advancements. And now we move forward with the agenda. We have Valerie Grant from the Private Sector Network of the Americas. And also, let me introduce Michelle Sinclair from Bahamas, Land and Survey Department, sorry, Barbados, Land and Survey Department, who will introduce the initiative CARIGEO, which many of you have already heard about. There was an event last week with the launch of CARIGEO, and today they are going to tell us more about the project proposals and next steps for this initiative. So Valerie and Michelle, welcome. The floor is yours. Thanks, Paloma. Let me just get this presentation going. For some reason, it doesn't want to come up here. Okay, there we go. Okay, so good morning, everyone. Just wanted to share with you the background for the CARIGEO initiative. And so the CARIGEO initiative really started out of the background to it is that there was a previous project for strengthening of spatial data infrastructures in the Caribbean. And this project was initiated through UNGGIM Americas under Mexico's leadership. And it was funded by the government of Mexico with the support of the government of Chile. There were several different partners in this project. This included the Association of Caribbean States, the University of the West Indies, the Caribbean Disaster Emergency Management Agency, Eurisa Caribbean, as well as other partners. These were the main partners. And that project was really to the tune of $4.5 million, as well as several in-kind support. This project started in 2014 and it ended in 2018. And it saw several different countries participating and getting to different levels of competence in terms of geospatial solutions. The general objective of that project was really to promote the development of spatial data infrastructures in the Caribbean, and in order to strengthen generation, the use, as well as the sharing of geospatial data. And it was geared at reducing the gaps that existed, because we recognize that different countries were at different levels of the spatial data infrastructure within the region. And so it also supported the participation of the Caribbean countries, both in the United Nations expert group, as well as in the regional Americas group over the years. There were several outcomes that were projected, and so we met several of these objectives under the project, but there are still others that needed improvement. For example, a lot was done in capacity building, the whole matter of the construction of the land cover map, that was done. But in terms of metadata standard, there were still less than 10% achieved, the whole matter of having the requisite technology in the form of hardware and the networks, that was also something that needed improvement, as well as the strengthening of the geodetic network. While it greatly improved and it accommodated what the project projected would have been done, there is still room for improvements there. This just gives you an indication of some of the participants engaging in the various FAST activities that was undertaken by that project.
What would have happened is that there were several, at the time, there were several outstanding activities that needed to be done, including the transferring the files from the geodetic network to the server that was located at UWE and adequately starting to use that server. Uploading of the spatial data from various countries, because at the time, only four countries had given their data. And as well as completing the portal to make the data available to the Caribbean. You will get some updates as to where we are today, but those were some of the outstanding activities. And that gave rise to wanting to move forward with another initiative, the Caribbean Geospatial Development Initiative, or CARIGEO as we've called it. And so that initiative was intended to really improve the geospatial infrastructures at the national, the regional, levels within the Caribbean, and to build on the work of the strengthening of SDI project that I outlined earlier. And so the overall aim was to make sure that we bridge the digital divide and ensure the long-term sustainability of that particular project. What we came to recognize is that the national agencies really needed to modernize. There were need for capacity building initiative, there were need for improvements in the processes. Fundamental data sets were still missing, as well as just general sanitizing and improving of the data that existed, as well as the technology. And we just don't need software or hardware, but also the networks. So those were some of the things that needed to have been addressed. So what was done was for a needs assessment to be done, to assess the current state of the IT and GIS infrastructure within the region. And that revealed several things that needed to be taken into consideration. We also did an assessment on the data needs and the gaps that there were, as well as we contemplated, how do we impact the change that is necessary? One of the things that we came to realize that it was really not enough to be wanting to just impose a project on persons from the region. But in fact, we wanted for them to be some kind of a cultural or mindset shift that was more in keeping with a determined effort to be part of the solution. So getting folks involved and really wanting it so that they could really own the project. And so the major issues that were identified was to really improve the data sharing in terms of the tools, the technology, the protocols, the agreements that would exist and the frameworks. Capacity building was also a major issue that was identified, notwithstanding that there was so much capacity building that was done in the previous project. One of the things that we would have identified is that there needs to be some at the executive level, as well as some at the very technical level, and making sure that everything was very fit for purpose. The infrastructural investment was also needed to improve the bandwidth, to broaden the access to even internet, and to support mobile solutions, as well as the hardware and software upgrades that were very necessary. Funding is also a major issue in terms of access to funding and making sure that governments can see, understand the reason to prioritize. So what is that return on investment as they invest in GIS and associated technologies? And the matter of fundamental data, improving and facilitating the capture of fundamental data. And data management once that data is captured. How do we continue to make sure that this is managed effectively and serve the needs of the people? And the governance issue was something that was very high priority, the need to review and create updated GIS guidelines and standards and legal frameworks to increase the participation of the nations and the different stakeholders. So this presented both a challenge and an opportunity. And so we decided that we were going to challenge the opportunities that existed in terms of people, in terms of processes, in terms of data, and ensuring the necessary technology. And that is basically the reason for sitting down and thinking about the CARIGEO project and how it can be different to make that kind of impact that was necessary to deconstruct and reinvent some of the national agencies as they reorient themselves to what are the new realities, to make sure that they are relevant as they contribute to the national objectives, that they become responsive in terms of citizen engagement and making sure that they
are in fact addressing what are the real needs. And we have seen that come full circle as even in the advent of COVID, how these national agencies have to become more responsive in supporting these kinds of efforts. Making sure that they are the trusted source in providing authoritative data in a timely manner. And also being efficient, aligning the people and the processes and the technologies. So then CARIGEO was very designed to address all of those, but also to align to the different UNGGIM frameworks that existed, including the Integrated Geospatial Framework, the Global Statistical Geospatial Framework, the Global Geodetic Reference Frame, and the Strategic Framework for Disasters. The major objectives then were to implement the strategies in collaboration with funding agencies, the regional partners, the national governments, and to build sufficient human capacity to develop and to maintain those fundamental data sets in each of the member countries and paying specific attention to indigenous groups, to different stakeholder groups also within those countries, and to provide short-term support in the interim to develop regional and nationwide coverage of fundamental data sets, as well as to promote the formulation and implementation of sustainable mechanisms for both discovery, accessing, maintaining, and using these data sets. And you'll see that some of those objectives are moving forward in the next presentation, and as well as to develop an overall organizational framework for collaboration that not just seeks to present a solution, but empowers stakeholders to use those fundamental data sets to address some of their most enduring challenges. So the areas of focus then were, firstly, to assess the current situation in the Caribbean, to decide on the governance and policy structures, and to seek collaboration and partnerships, to pay attention to the data sets and tools, and of course, capacity development and communication. So those were the six main areas that were identified. And the guiding principles behind it is, behind CARIGEO, is collaboration and coordination, use and adherence to geospatial standards, ownership and accountability, of course, transparency and respect and confidence, as well as standards of service, making sure that we exceed that expectation, as well as the adherence to the rule of law. There are several partners in the project. The expected results of all of that then is that we'll have a community of spatial data producers and users who remain very active. We want this effort to be sustained, and that GIS and data management capabilities would have improved across the entire region. Our aim is to leave no one behind, to increase funding for the creation of updating of spatial data sets, and to ensure that there is a broad adoption and that spatial data is more openly available within the Caribbean. And that development decisions are not based on gut feeling, but we would have the requisite data and be able to conduct the relevant analysis to make sure that their development decisions and policy formulations, and to make sure that the national legislation is regulated and promote the use of geoinformation is in fact enacted, and that agreements are instituted for the collaboration and cooperation on the use of geospatial information across the region. The partners that are in the project so far, and we're still looking for additional partners, are listed here, you can see. These include both members of academia, private sector, as well as development agencies. And so we thank you. And with that, Michelle will proceed in providing you with the updates as to the status of what has taken place with CARIGEO at this point in time. Thank you. Thank you very much, Valerie. I will share my screen now just to give you an update on the status and what are our next steps. So to follow on from what Valerie said, in terms of meeting our expected future, what is the work that has been done thus far from our meeting, our workshop in Mexico in 2019 to present? So there's been a project steering committee
that has worked on the terms of reference that has been completed. It's available on the UNGJM Americas website in 3 languages, and it gives a breakdown of the background to the program and the projects, as well as the management structure that we envision to ensure that we can meet our needs and bridge this geospatial divide. We've also worked on a program proposal that is in draft form that has been completed, and that is of as of August 2020. That gives clear guidelines as to what are our tracks of work aligning with our objectives that Valerie would have mentioned before, our 6 objectives. And work is being done now to go from draft to a finalize and to engage with both our participants and our partners and our prospective donors. But one of the areas of work that CARIGEO was involved in is the Caribbean Geoportal, and that is maintained and managed by ESRI, but it provides a data source for Caribbean organizations, both the statistical and the geospatial, to access data, but is also a great resource to use as a country page. So countries are invited to contact ESRI or to contact members of CARIGEO, and we can work on standing up your information if you want a centralized place to do so. For what are our next steps? We've started initial dialogue with funding partners, making sure that we can align our upcoming projects with their areas of focus as well. And we formalize commitment from participants. We've sent out letters of engagement. We've also had an informal meeting, as Paloma mentioned at the beginning of this session, because we want to make sure that when we implement a communication strategy, we have active engagement and participation with all of our stakeholders to make sure that this program, this project is a success. And when we get to the stage of project implementation, we want to make sure that we use the tools and mechanisms to effectively monitor and evaluate the project and make sure that we are reaching the communities and the areas we want to reach to make sure it is of most benefit to the Caribbean region. So what we have planned coming up in late October 2020 is a workshop to engage with the organizations, both statistical and geospatial of the Caribbean, to make sure that we can find projects that are worthwhile, as well as start looking at those capacity building areas that Valerie would have mentioned that we want to. Gracias. Desafortunadamente, Michelle se desconectó. No sé si Valerie quiere comentar algo o Paloma quiere presentar
al siguiente presentador. Michelle's presentation, I think I can continue it if you would like. Yes, go ahead, Valerie, please, while we reconnect Michelle. Sure. One second, please. So as Michelle was indicating, so some of the next steps, I believe this is where she was indicating that we now have the portal up and going. It was launched in April, on April 8th. It has the data sources and the country pages available. The next steps that we are now proceeding with is trying to secure funding from our partners, formalizing the commitment of participants, and implementing communication strategy. And this is where we really encourage the Caribbean countries that are in this meeting today to really raise their hands to support the project and to fully participate, commit to participate. We want to implement the project. As we said, we really do not want to leave anyone behind. We have a project implementation plan. There will be monitoring and evaluation. So we'll be providing you with updates so you can be aware as to where it is that we are with the progress. The next step is that we'll be having a workshop in late October of 2020. So you will look out for information from that coming out of UNGGIM America's Secretariat accordingly. We are very thankful to the partners in this project. Harry Gio is the Secretariat, is at ECLAC. ECLAC, UNGGIM Americas have, and ESRI, the private sector network, the academic network have been excellent partners in the progress. We are continuing to have additional partners like the Kellogg's Foundation, IDB, StatCan, and other places that are organizations that are really giving valuable input. And so we encourage persons, the countries to come on board, the academic institutions, the private sector groupings, to support a project that is geared at really building capacity and strengthening geospatial and the spatial data infrastructure within our region. And with that, we'd be happy to expound on anything as you ask your questions through the chat. Thank you. Thank you so much, Valerie. Yes, I see that there are some questions in the chat, so happy if you could address those. And with this, I think the committee can welcome the Caribbean Geospatial Development Initiative, which is intended to improve geospatial data infrastructures at the national and regional levels in the Caribbean. I am conscious of the time, so I want to go next to another initiative that has been very relevant for the work of the committee in the last year, which is the Central America Project for Integration of Statistical and Geospatial Information. And now I welcome Deidre Bishop from the Census Bureau of the United States to address the committee topic. Deidre, the floor is yours. Welcome. Hello, Ma, and good morning, everyone. Just doing a check that you can hear me okay. Yes, we can, perfectly. Thank you. Thank you. Good morning. Thank you for the invitation to information about this important technical project, the integration of statistical and geospatial information in Central America. As the title implies, the purpose of this project is to integrate statistical data and geospatial information in Central America. We're building upon the regional efforts of several important groups: the Pan American Institute of Geography and History, or PAGE, the United Nations Statistics Division, and the United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management, or UNGGIM.
We're also building on the efforts of our very own Regional Committee of the Americas, UNGGIM Americas, and of the work of the United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, or ECLAC. There are four key objectives to this project: partnership, planning, innovation, and integration. In my view, the most important part of this project is partnership. As we've heard during the past few weeks, as part of the 10th session of the UNGGIM meetings, as part of the Americas Symposium, and now as part of this UNGGIM Americas meeting, cooperation and collaboration between our countries is critical for success. Partnership has been most important for this project in ensuring the success of the other three objectives: planning, innovation, and integration, especially during this time of the COVID-19 pandemic. Today we heard about the Statistical and Geospatial Framework for the Americas, or MEGA. The first version of MEGA includes three levels of geography, integrated with data about population, gender, and total housing. It uses the shapefile format as the output data format. We are using the MEGA as the foundational base for this technical project. I'm happy to report that all countries in Central America are participating in this project. We have 25 representatives from 15 different organizations, as you can see here. We also have strong support from many different organizations. The project is being co-led by our leaders of the UNGGIM Americas Regional Committee, Paloma and Gabriella, in conjunction with colleagues from the United States National Section of PAGE, Paul Riley, and myself. We have strong support from INEGI in Mexico, from ECLOC, from DANE in Colombia, and from the Census Bureau in the United States. Let's now talk a little bit more about the details of this project. The technical project team had begun meeting virtually back in February of 2020, and they were working on the integration of statistical and geospatial data as related to education and education quality in Central America. The team was working on developing an integration plan and identifying available education variables in the region. However, with the worsening of the COVID-19 pandemic and the related situation, during a weekly meeting at the end of March, the technical team decided to put aside the work on education and instead focus on how they could assist decision makers in Central America with their response to COVID-19. Because many of our colleagues and project participants were forced to work from home and were having difficulty accessing their work networks, we decided to turn to ESRI's Humanitarian Health Response Program. The technical team worked with ESRI to establish an ArcGIS online organization that provides the project with a few different things. First, a private and public space for the team to work collaboratively. Second, the ability to centralize the data and information that's needed for the project. Third, the ability to provide meaningful and timely information. And fourth, access to ArcGIS online for up to 15 different technical users. The link to the hub is displayed here. A beautiful example of partnership and collaboration occurred after the team attended the UNGGIM Americas Virtual Geospatial Forum 2020 back in April. We heard a presentation delivered by Sandra Moreno of DANE about the work that they had done in Colombia to develop a vulnerability index. We then reached out to DANE to learn more about vulnerability, the fragility that a community has to be affected by or to suffer in the event of a disaster. We also learned more about those that are most likely to be vulnerable or at risk to COVID-19. We learned that that population includes those over 60 years old, people living in overcrowded conditions, or older populations living with younger family members. We also learned that those at risk included people with existing health conditions, including heart disease, respiratory illnesses,
diabetes, obesity, and cancer. Using information that we learned about vulnerability and the creation of vulnerability indices, we identified 13 different variables to use during the analysis and calculation of our index. A few of those data elements are shown here, including population density and access to public sanitation. I mentioned earlier that our project is using MEGA for our integration work and data structure. As our technical project has progressed, we identified that the MEGA and the data structure needed to be expanded, which has happened. First, to allow for the delivery of the data variables needed to develop the vulnerability index. And second, to provide these variables at lower levels of administrative geography than the MEGA currently allowed for. This slide provides an example of how the data structure is harmonized with the MEGA. The importance of virtual communication and online learning as part of this technical project cannot be understated. While we had planned to conduct in-person workshops as part of the original project plan, instead, we effectively conducted a virtual workshop consisting of two different sessions. The first was held on July 9th and was a theoretical session in which the methodology and calculations that were used to build the vulnerability index were discussed. The second session was held on July 16th. It was more of a practical session where people had an opportunity to have hands-on learning in virtual groups. 43 participants represented all of the countries in Central America during this workshop. I'm happy to report that the results of the workshops are available in both Spanish and English, video recordings of each session of the workshop, and also a vulnerability index notebook that includes a user's guide. All of the products will be available on the UNGGIM Americas website and on the technical project website. I'm also happy to share some preliminary results illustrating geographic areas in Honduras, Guatemala, and El Salvador. You can see that the geographic areas that are the darkest shaded are those that are most vulnerable to the COVID-19 virus. Here's another example showing the preliminary results from Costa Rica, along with the variables that were used to calculate the index displayed on the right. As we zoom in even further in Costa Rica, we can see on the left that the areas most vulnerable to the COVID-19 virus were those that actually experienced the greatest number of cases, which you can see displayed on the right. As you begin to study the results further, you can see the value of using the vulnerability index to help understand what may be faced by the community, to help avoid problems, and to plan emergency response. As I finish the presentation today, I'd like you to think not only about how the vulnerability index relates to the current global pandemic, but to also think about how you may use a similar type of index to plan for our future, to help manage the economy, education, transportation planning, changes in the environment. Those factors will all play into future use of GIS, future integration of geospatial and statistical data, not only in Central America, but throughout the Americas and throughout the world. I'd truly like to thank all of you involved with this project for your partnership, your collaboration, and your hard work over the past few months. I'd like you to congratulate you for your success to date on this project and to encourage you to keep pushing forward. You truly have demonstrated that we are better together. And now I'd like to turn this over to Isis. I think you'll be very excited to hear more about how she developed the vulnerability index and the results that she had in Panama. Thank you. Buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. En la mañana de hoy me toca
compartir con ustedes cuál ha sido nuestra experiencia en el proyecto de Hub Centro América. Y primeramente me gustaría expresar mi gratitud por el espacio en mostrar este trabajo, que es un trabajo colaborativo con la región centroamericana y es un esfuerzo que han hecho los países de la región. En el caso panameño, nosotros pues hemos trabajado principalmente en recolectar información y unificar esa información estadística con la información geoespacial. Para poner en contexto, Panamá pues es un país relativamente pequeño con una superficie de 75.517 aproximadamente kilómetros cuadrados y una población para el año 2010 de 3.600.000. También hemos querido reflejar un poco las cifras que hemos tenido de COVID en un total de 300.000 casos más o menos y hasta la fecha de agosto 15. Las fases que hemos cubierto ya dentro del proyecto, la primera fue poder contactar a las instituciones que manejaban las estadísticas del país, principalmente al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, al Ministerio de Desarrollo Social por las variables sociales, la parte de las variables de movilidad en cuanto al metro, minibús y, por supuesto, las variables de salud como para que maneja el Ministerio de Salud de Panamá e igualmente algunas otras información que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas en cuanto a los atlas de pobreza. Como segunda fase hemos tenido que adaptar toda esta información que es información estadística que vienen prácticamente en tablas a hacer una configuración para trasladar esta información estadística a la parte geoespacial. Finalmente, hemos trabajado en cuatro niveles, el nivel provincia, nivel país, nivel distrito y nivel corregimiento. Finalmente, en la tercera etapa, hemos podido compilar ya toda esta información, trabajar en las sesiones de trabajo, como bien mencionó David. Tuvimos dos sesiones de trabajo, pero independientemente de eso, también hemos tenido otras sesiones individuales como cada país para resolver algunas dudas que iban surgiendo con torno a la experimentación de la conjugación de variables espaciales con las variables estadísticas. Finalmente, hemos obtenido ya los resultados, como bien expresó David. En estos resultados también hemos hecho algunos análisis, aún estamos en ese proceso de configurar algunos resultados y combinar variables. De verdad que ha sido una experiencia bastante interesante en cuanto a cómo es el comportamiento de las variables sociales. Y en esta lámina podemos ver las fuentes de información que hemos podido recopilar. Por ejemplo, densidad de población, acceso al agua, sistemas de alcantarillado, las edades de población y, por ejemplo, hospitales y el número de camas de cada hospital. De igual manera, enfermedades como cardíacas, respiratorias, diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer y el sistema inmunológico. Y luego también algunas variables más sociales como es discapacidad y pobreza. Y luego las variables de movilidad como son las líneas del metro, el manejo de población dentro de las estaciones del metro, igual en las estaciones de bus, aeropuertos y puertos. También en la base general, en la base geoespacial fue usada la base del Instituto Geográfico Nacional Tunguaria para efectos de los límites políticos administrativos de país, provincia, distrito y corregimiento. En total hemos trabajado unas 56 capas de información y hemos desarrollado hasta el momento 18 variables. Queremos destacar el uso del notebook
que ha sido diseñado por el Buró de Estados Unidos y que nos permite hacer los cálculos de los indicadores para las diferentes variables. Para esto hemos tenido un par de talleres precisamente para primero saber el comportamiento de la herramienta y luego poder hacer los análisis respectivos. Esto es una imagen que muestra cómo hemos integrado los datos. Acá abajo podemos ver los campos de alcantarillado, de agua potable, discapacidad, y los grupos que se ven, 1, 2, 3, 4, son el número de enfermedades que le hemos asignado un código para poder identificarlos dentro de la base de datos. Finalmente, como resultado, si vemos el mapa en color rojo, es la parte donde actualmente hay el mayor caso de COVID, y si vemos el resto de los mapas, el mapa en color verde, es una combinación de indicadores de enfermedad respiratoria y edades de 60 años. En el caso particular de Panamá, si observamos el caso de enfermedades, como vemos en los tres mapas, el mapa verde, el mapa naranja y el mapa rosada, vemos que la región central, que es la parte más de abajo, tiene los mayores, son más propensos a adquirir el COVID por efecto de enfermedad y por ser un área de población muy longeva. Sin embargo, cuando observamos el mapa de COVID, notamos que es el área que tiene menor, en este caso menor, casos de COVID, valga la redundancia, y es precisamente porque en esas áreas se tomaron unas previsiones, sabiendo esta información, se tomaron casos como hacer cercos sanitarios y fueron efectivos en lo que respecta a la distribución del COVID o la extensión del virus en esa área. La verdad que cuando observamos este mapa, pues nos quedamos así como bien perplejos. Bueno, ¿qué pasó cuando empezamos a investigar? Pues precisamente fueron las medidas sanitarias que se tomaron allí que fueron bastante eficientes. Este es un nivel 4, nivel de corregimiento. En el área metropolitana, que es el área que se observa de mayor color rojo, es donde actualmente hay los mayores casos, donde hay más casos de COVID. Sin embargo, los otros dos mapas que vemos laterales de los colores más intensos son las áreas donde hay mayor vulnerabilidad. Como ya dije anteriormente, precisamente por las medidas que se tomaron en su momento, que pues hubo una medida efectiva en los casos de COVID y por ello pues ha resultado que en esas áreas no haya una propagación tanto como se esperaba en el área metropolitana. Entendemos que en el caso de Panamá, nosotros somos aproximadamente 4 millones de personas y casi 2 millones se encuentran en el área metropolitana. Entonces es de esperarse que allí pues haya la mayor cantidad de casos donde efectivamente pues está sucediendo. Y en algunas otras regiones, por efecto de densidad y densidad de superficie y densidad de población, pues se dan también ciertos casos. Esto es con respecto a lo que hasta el momento nosotros hemos podido examinar. Todavía nos falta superar algunas etapas. De hecho, todavía nos falta integrar las variables de movilidad. También queremos integrar las variables sociales, por ejemplo, cómo llegan las ayudas a áreas de difícil acceso, cómo es el comportamiento de las personas ahora que están quedando sin empleo. Pues toda esta información está todavía en proceso y esperamos pues que antes de que finalice el año poder mostrarles pues ya un contexto general y ya no sería como información específica, sino ya tener como un atlas del COVID que nos permita ver todo el comportamiento, tanto en las variables económicas, sociales, de salud, etcétera, ¿no? Y bueno, muchas gracias por su atención. Esto es todo. Aprovecho la oportunidad para agradecer pues
que se le haya dado este proyecto al Instituto Panamericano de Geografía e Historia. También me gustaría agradecer a la Oficina de Censos de los Estados Unidos, que nos ha apoyado grandemente en la ejecución de este proyecto, igual a UGEGIN Américas, a la CEPAL, que han estado en acompañamiento constante a todos los grupos de trabajo. Gracias. Muchísimas gracias, Isis Tejada, por parte del IGN de Panamá, por mostrar los avances en este proyecto. Agradezco también a Didre Bishop por su presentación. Así que el comité pues toma nota de los esfuerzos que han hecho los Estados miembros de América Central en este proyecto de integración de información estadística y geoespacial. Me parece muy importante cómo este trabajo se focalizó para dar atención a los temas del COVID. Y sí, sin duda, dentro de las resoluciones, pues agradecemos, reconocemos el apoyo por parte del IPGH, por parte de la CEPAL y por parte del DANE de Colombia para que estos trabajos sean realizados. Así que, pues, gracias por las presentaciones. Continuamos con el diálogo en el chat. Veo varias preguntas y ya se van respondiendo algunas. Así que, por favor, continuemos por ahí la discusión. Mientras pasamos al siguiente punto del orden del día, a quien le doy la más cordial bienvenida, a César Rodríguez, el secretario general del IPGH, que nos va a presentar los avances y seguimiento al plan de acción conjunto. César, muy buenos días, tienes la palabra. Muchas gracias, Paloma, un gusto en saludarlos y bueno, el agradecimiento desde el IPGH por participar en esta reunión. Si me permiten, voy a hacer una presentación, preparar la presentación, compartir. Ok. Bueno, el Plan de Acción Conjunto fue una iniciativa llevada adelante por cuatro organizaciones. Esas organizaciones son UNGGM Américas, SIRGAS, GeoSUR, DECAF y el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. ¿Cuál es su objetivo? Entre otros, de coordinar acciones en pro del desarrollo de una infraestructura de datos espaciales para la región. Dicho plan está vigente hasta finalizar el 2020. Este plan de acción conjunto buscaba consolidar un sistema distributivo de responsabilidades, respetando la necesaria independencia de las partes. De esta forma, la función de SIRGAS es la de generar el marco de referencia geodésico para la región, en el caso de UNGGM Américas, como gestor de políticas regionales e institucionales y como vínculo directo con el sistema de Naciones Unidas. En el caso de GeoSUR, como desarrollador de servicios y aplicaciones a partir de las bases institucionales y regionales de datos espaciales. Y en el caso del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, como articulador de procesos regionales y constructor de capacidades correspondientes a la naturaleza de la Comisión de Cartografía. Entonces ahí pueden ustedes ver los pilares que lo conforman y reitero entonces, gestionar las políticas regionales e institucionales, generar capacidades, construir el marco geodésico y desarrollar servicios y aplicaciones. Y a los efectos de dar un breve pantallazo de los antecedentes de este plan de acción conjunto, podemos remitirnos a 1928 en que nace el IPGH, 1993, que surge SIRGAS, en el 2000 surge CPIDEA, es decir, el Consejo Permanente de Infraestructura de Datos Espaciales, que a partir de 2013 da inicio a UNGGM Américas. En el 2007 nace el programa GeoSUR, en el 2012 se firma la primera versión del Plan de Acción Conjunto en el 44 Consejo Directivo del IPGH en Buenos Aires, y en el 2015 se firma la actualización, la que está vigente y finaliza este año, en el 46 Consejo Directivo del IPGH en
Cartagena. Se puede apreciar aquí el desarrollo que han tenido los mapas integrados. Y acá surge la pregunta, ¿por qué mencionamos este proyecto? Se colocan aquí porque ha sido uno de los logros a destacar. Se agradece a CAF por su financiamiento en lo que refiere al proyecto de mapa integrado de América Central y mapa integrado de América del Sur. Y se resalta porque ha sido con su modalidad, es decir, con talleres presenciales, una genuina transferencia de conocimientos con el apoyo del CNG de España. Existen más esfuerzos, pero se destacan aquí porque pueden constituirse en la base para una mayor integración, apuntando a la visión contemplada en el simposio que acaba de finalizar. Además de estas, en el marco de los anteriores planes de acción conjunto, el IPGH ha financiado directamente varias actividades de SIRGAS y de UNGGM. ¿Cuál es el futuro? Se ha hablado de una visión a alcanzar, es el de lograr una infraestructura de datos espaciales para la región. De ahí quisiera hacer algunas puntualizaciones. Consideramos que el modelo a seguir es el INSPIRE de Europa. Cabe acotar que las circunstancias son diferentes. Europa posee un Consejo Europeo que dicta dichas políticas y eso no ocurre aquí en América. Las Américas, por supuesto, no poseen dicho instrumento y además cabe acotar que el origen de INSPIRE fue tomar medidas con referencia al medio ambiente. Se cuenta, pues, con una base, que es la plataforma de GeoSur. Su financiamiento por parte de CAF y su alojamiento en USGS finaliza al terminar este año, el 2020. Consideramos que no se puede o no se debería dejar ese esfuerzo en trabajo y recursos a la deriva. El IPGH continuará en ese camino e invita a aquellas organizaciones que se quieran sumar a esta iniciativa. Hoy, la pandemia nos enseña y reafirma que es necesario para prepararse para tomar acciones con carácter regional. A su vez, y para finalizar, reconocemos que las organizaciones regionales participantes en el Plan de Acción Conjunto, IPGH, SIRGAS, UNGGM, Américas y GeoSur, se comprometen a continuar avanzando en la creación de una infraestructura de datos espaciales para la región, considerando el marco integrado de información geográfica. A su vez, se invita a aquellas organizaciones regionales que estén interesadas en contribuir e integrarse al Plan de Acción Conjunto, al nuevo Plan de Acción Conjunto que empezará a regir a partir del 2021. Y finalmente, reconocer la participación de CAF por su apoyo al desarrollo de la información geoespacial en la región. Muchísimas gracias por su atención. Al contrario, César, muchas gracias a ti por la presentación. Muy relevante lo que mencionas y seguiremos trabajando con la coordinación de estos trabajos en las distintas instituciones y organizaciones de la región. Muchas gracias. Bueno, pues hemos llegado al último punto que incluimos en el orden del día, que es el relativo a la declaración conjunta que revisamos el día miércoles entre AmeriGeo y UNGGM Américas. Aquí me gustaría hacer una actualización de los trabajos que la conversación que tuvimos el miércoles hasta ahora. También contamos aquí con la presencia de Albert de Garmo, quien nos estará también actualizando por parte de AmeriGeo. Y después de ello voy a abrir el espacio para comentarios que pueden ser ya sea relativos a este último punto o de todo lo que hemos visto a lo largo de estas dos horas que llevamos hoy aquí. Muchas presentaciones, mucha información. En el chat se hacen algunas preguntas que se han ido respondiendo. Sí quiero decir que que por favor consulten la página de UNGGM Américas, ahí está toda la información, estarán todas las presentaciones del día de hoy y del día de ayer para que las vayan revisando. Entonces, pues bueno,
Relativo a la declaración conjunta entre Amerigeo y UNGGIM Américas, como todos ustedes saben y participaron en esta reunión que tuvimos el día miércoles, el Perú solicitó la inclusión de una nota al pie relativo a la palabra Américas en el título de la declaración. Esta nota que nos presentaron fue comentada por parte de los miembros de UNGGIM, donde se solicitó especificar que se incluía a los estados y territorios del Caribe, por lo cual se hicieron algunos cambios a esa nota durante el día miércoles en la sesión. Esa nota ha sido enviada a todos los, bueno, con toda la declaración, ha sido enviada a todos los países miembros. El día de ayer la envió Gabriela García Seco, la secretaria ejecutiva de UNGGIM Américas, a todos los estados miembros. Hemos recibido comentarios favorables a la inclusión de esta nota. Entonces, lo que yo estoy aquí poniendo sobre la mesa es que UNGGIM Américas está de acuerdo con esta nota, con las recomendaciones que se hicieron, como lo tienen todos en su correo, y que por lo tanto estamos de acuerdo en aprobar y soportar esta declaración. Si hay algún comentario adicional que alguno de los países miembros quisiera hacer relativo a la aprobación de esta declaración conjunta, ahora es el momento de pedir la palabra y hacerla en este momento. Todas las resoluciones de la sesión del día de hoy serán enviadas para sus comentarios. Por lo general, cuando estamos en sesiones presenciales, nos reunimos y revisamos las declaratorias conjuntamente. Debido a este formato virtual, lo tendremos que hacer más ejecutivo, así que las resoluciones de la séptima sesión serán enviadas para sus correos y ahí nos podrán hacer cualquier observación que tengan. Pero por ahora sí quiero abrir el espacio para dudas y comentarios. Y Albert, if you are here, if you want to update us about the conversation on the Amerigeo side regarding the declaration. Thank you, Albert. Yes, thank you, Paloma. And first, let me, on behalf of Amerigeo, express our extreme gratitude for this conversation and for the drafting of this declaration. We believe this is the start of a very fruitful and productive relationship and the embarking of a new era for our region. So first, let me just say that we are very excited as an organization in regards to the approval of the language that was included in the footnote from the joint session. This has been communicated to all of the principals from the GEO country members in the Americas. And currently we have received numerous endorsements of the language, and barring any extraneous circumstances, we believe that we will be able to officially adopt the exchange or the improved language at the conclusion of today. Okay, thank you very much, Albert. So, likewise, UNGGIM acknowledges the work, and I want to give a special gratitude to the organizing committee and all the working groups that worked very hard in this declaration. I think that it was, as I said in the joint meeting, I was impressed by the results, by the partnerships and good alliances that were made in these working groups that drafted the declaration, and of course to the organizing committee. So we're very glad that after this discussion about the footnote, there seems to be no further comments, and we will be able to endorse jointly the declaration. So with no further ado, I open the floor. So please request the floor in case you want to comment on the declaration or any other topic that we have revised today. You just need to request the floor and you will appear here in my screen. I do acknowledge that there are some questions about how to, for example, the academic community can be integrated in the work of the IGIF. I see also some congratulations about
the joint work with Paige with respect to the integrated maps and the collaboration between several institutions. We have some questions about where to find more information about the projects from CARIGEO and the Central America project, the geodetic frame. So all of that is in the UNGTIM Americas website. Yeah, you can take a look on that, and we have all the projects. And also a recent video was uploaded with the information and advancements of this year. So you can find all the information there. Entonces, el piso está abierto por si alguien quiere hacer algún comentario. Le agradezco a Rigoberto Moreno, que habla del apoyo por parte de la Asociación de Colegios Mexicanos de Ingenieros Topógrafos. Le mando un cordial saludo y agradecemos que esté presente en esta reunión. Ya nos coordinaremos para buscar esas alianzas. No veo a nadie solicitando la palabra. Yes, Simone, how are you? Welcome. Thank you, Paloma. So Jamaica would like to thank Theo and Rolando for the presentations that they made, but in particular, we'd like to recognize the offer put forward by Rolando with regards to supporting workshops within the region that focus on the IGIF and how it is that member states can tackle its implementation and supporting whatever capacity development initiatives that are necessary to help us to start the process if we have not done so already, or to help us progress to the next steps that we need to reach in terms of being able to really implement this framework within our member states. So we're acknowledging the offer that was made and our full support of that, and we look forward to being involved in those workshops as we work towards looking at implementing it within our own country. Thank you. Thank you, Simone. So we take note about Jamaica's interest, and we will coordinate with you and ECLAC to follow up. I also acknowledge all the information that the Secretariat has put together for the countries. I also see a question from Maria Luisa, que sería muy interesante compartir la experiencia práctica de países que están avanzados en la implementación del IGIF. Sin duda, María Luisa, eso tenemos algunas buenas experiencias. El año pasado, en la reunión que tuvimos aquí en México, tuvimos algunos países presentando, sobre todo recuerdo los avances que tiene Guyana en este tema. Podemos compartirlo con ustedes también y ponerlo a disposición de los Estados miembros para que conozcan los avances. Pero Álvaro Monet, te veo por acá, seguramente tú puedes también responder esta pregunta de María Luisa sobre cómo compartir los avances que tienen ya algunos países en el IGIF y, bueno, cualquier otro tema que quieras comentar. Adelante, Álvaro. Sí, muchas gracias, Paloma. Bueno, felicitaciones a todas las presentaciones de hoy en la mañana. Quería referirme en primer término a la pregunta sobre la integración de la comunidad académica a las actividades del IGIF. Y al respecto comentar que el IGIF tiene unas vías estratégicas, específicamente una vía estratégica de creación de capacidades y educación, y otra vía estratégica de alianzas, que son transversales, ¿ya? En el sentido de que desde el ámbito académico se puede apoyar varias otras de las
de las vías estratégicas de la IIF, lo que tiene que ver con gestión de datos, con estándares, con el uso de tecnología. Bien, hay un rol importante de la academia en agregar valor a los datos, o sea, generar conocimiento a partir de los datos que producen los organismos públicos y devolverlos para dar soporte a la toma de decisiones, ¿ya? La guía de implementación también es bastante explícita en términos de las actividades que se proponen para fortalecer capacidades, y ahí también la universidad y del mundo académico tiene mucho que decir. Dentro de las actividades que hemos tenido en los países, normalmente en estos talleres han participado representantes de las universidades, de tal manera que son en definitiva una parte relevante de la comunidad nacional de la información. Las experiencias, y un poco refiriéndome a la segunda pregunta, tenemos algunos documentos que podemos compartir sobre estas hojas de ruta que han elaborado los países con los resultados de estos diagnósticos, ya que, como comentaba Rolando en la presentación de la mañana, han sido parte de como esta etapa de preparación del camino para la implementación de los planes nacionales. Y ese material, si nos ponemos en contacto con quienes lo requieran, lo podemos coordinar también con los países. Muchas gracias. Sí, muy bien, Álvaro, muchas gracias. Entonces, estaremos coordinando ese trabajo, como ya se menciona, y también preguntaban por ahí si la presentación de Kio va a estar disponible, si todas las presentaciones van a estar disponibles en la página, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que con esto, como ya mencionaba Álvaro, pues el comité puede tomar nota de esta propuesta del secretariado de UNGGIM sobre considerar esta modalidad colectiva para el diseño y el trabajo de los planes de acción que nos permita trabajar, como se menciona, de país a país, ¿no? Dando esa asistencia, tratando de optimizar los recursos y las capacidades que hay en la región para acceder a los materiales y los recursos que ya se han puesto a disposición de los países, que los podamos complementar en el trabajo que estaremos realizando de manera regional. Creo que lo que hemos visto hasta ahora y desde abril que iniciamos las modalidades de los talleres en línea, realmente han sido una manera de conectarnos entre países de una manera muy, muy ágil. Sin duda extrañamos todos vernos y estar juntos ahora como lo hacíamos cada año, pero sí reconozco que hay una amplia participación. Ahora tenemos a más de 100 personas conectadas a esta sesión, lo cual nos ha abierto la posibilidad de trabajar en este planteamiento que nos hace el secretariado a través de talleres virtuales que nos darán mucha agilidad para poder hacer este que se llama peer-to-peer, el seguimiento y apoyo para la implementación de la IGIF. Hemos ya realizado varios talleres a lo largo de estos meses junto con la CEPAL. Ya tuvimos uno de desastres, así que yo creo que, bueno, ya se anunciaba el taller que vendrá para Carigeo, y yo creo que seguiremos en esta modalidad virtual, dando atención a esta propuesta que nos hace el secretariado para poder ahondar con mayor detalle en la implementación de estos planes nacionales, ¿no? Así que, pues, muchas gracias. Albert, I see that you're still here. Would you like to comment? Or no further comments? No further comments. We just, again, I want to reiterate what you said and express my gratitude on behalf of the Americas Caucus and Mary Geo for the outstanding work from all the representation of UNGGIM Americas in not only the planning effort, but also informing the
joint declaration and future activities, with a special note of the recommendations that came out of the working group, and to be sure that we move forward and listen to the recommendations that those experts provided, and to encapsulate them as we move forward in our work together. Perfect, thank you, Albert. Bueno, pues entonces yo, mientras espero si hay algún comentario adicional, comentarles, como ya les decía, que las resoluciones de esta sesión se les estarán enviando por correo electrónico para comentarios. Básicamente, como saben, en estos dos días de sesión pues no pudimos cubrir todos los temas, sin embargo sí fueron enviados para información de todo el comité regional a través de correo electrónico, y existen algunas declaraciones alrededor, por ejemplo, del trabajo del grupo de IDE, ¿no?, que ha estado trabajando en los resultados de este diagnóstico respecto a la encuesta. Aquí queremos hacer pues un llamado a todos los estados miembros a seguir participando en estas encuestas que les enviamos. También recordarles que hay algunos países que aún no han respondido. Ya Simón Lloyd lo comentaba en la sesión de ayer, pues es muy importante que todos los países respondan a esta encuesta de desastres que les fue enviada, al igual que el trabajo que hacemos con la IDE, porque eso nos ayuda a poder diseñar los trabajos del comité para el próximo año, ¿no? También, por ejemplo, de la red académica, pues ya nos comentaba Rosario el día de ayer, sobre los trabajos que han realizado, nos ha enviado ya el reporte también, que tomamos nota de ello, y bueno, el comité aprueba la participación entonces de la Red Académica de las Américas como un aliado en lo que se llama la Academia de las Américas, que fue presentado en el simposio como una alianza con Amerigeo, ¿no? Esas son básicamente las declaraciones, y muy importante del tema de geodesia, que con esta sesión pues estamos aprobando la creación de este grupo de trabajo dentro del comité regional del grupo de geodesia, y además, pues bueno, los términos de referencia que han sido puestos a consideración de todos ustedes estarían siendo aprobados si ustedes así nos lo confirman, ¿no? Básicamente esas serían las resoluciones, digamos, importantes de toma de decisión: la aprobación del grupo de geodesia y la aprobación de la declaración conjunta con Amerigeo. El resto básicamente son, tomamos nota el comité de los trabajos, de los avances, de todo lo que se ha realizado, y pues, como siempre, de parte de la presidencia y la secretaría ejecutiva, les damos pues nuestro más profundo agradecimiento por todo el trabajo que realizan, por su participación activa y sobre todo por la disposición, porque compartimos realmente el deseo de avanzar en los temas regionales para poder tener un impacto en la toma de decisiones y en el desarrollo sostenible de la región. Así que, pues, si no veo más preguntas o comentarios, nadie más que quiera tomar la palabra de esta sesión, voy a pasar entonces a agradecer profundamente a nuestros intérpretes, a todo el equipo de esta plataforma que nos hizo posible tener la traducción simultánea del español al inglés, lo cual nos parece fundamental para los trabajos de la región. Siempre hemos contado con ello y les agradecemos mucho el poder, pues la asistencia de realidad que recibimos de primera mano con el sistema para poder estar aquí todos conectados hoy y entendernos de mejor manera. Muchísimas gracias a todo el equipo, a toda la junta directiva de UNG GIM Américas, mi reconocimiento y agradecimiento por el trabajo. Y veo a Cecil Blake, que ha sido una aliada realmente muy importante para la organización y los trabajos de esta sesión y de los trabajos de toda la semana. Muchísimas gracias al secretariado de UNG GIM
Cecil, thank you. Do you want to say something? The floor is yours, Cecil. On behalf of UNGGM Global, I thought it would be appropriate to let all our participants, our speakers, the organizers, Gabriela, Paloma, our colleagues from AmeriGeo, of course, our translators who have been working in the back, interpreters, pardon me, who have been working in the background. I know Paloma has a team in Inegi, and also Albert Degamo from AmeriGeo NOAA has been working tirelessly for the past year or so in organizing and planning these meetings. And I want to say thanks to all our members from the Americas who have shown the commitment, the interest, and the fortitude in working through this pandemic. I know that you have your national emergencies to handle, and you've been doing so. And you've also been collaborating, partnering, communicating, and advancing the work of using geospatial information in the Americas to make our country's development better and the lives of our people in our hemisphere much better. So I just want to say thank you again from the global level. The Americas has worked hard in aligning its work to what is happening globally, which is very good for all of us. And I wish to say that I am looking forward to increased momentum in moving forward and even more wonderful work next year when we come back for our 8th meeting. So thank you all and very best wishes. Thank you again. Cecile, we appreciate the work of the Secretariat and all the guidance and support that we've received from all of you. Your participation in the organization committee was fundamental to advance and to guide our work. So thank you to you. Special greetings to Greg, Mark, Theo, and of course Stefan that was here with us in the inauguration. And I think that with no further ado, I want to close this meeting. And we will be in touch. We'll send resolutions via email, and looking forward to discussing in more detail some of the projects that we have in those workshops that we will plan in the next months. So thank you all for this productive week. Have a nice weekend, and we'll be in touch. See you soon. Bye-bye.